¿Qué onda, Stylers? Buenos días, feliz domingo. Oigan, vamos a ir hoy a desayunar a una hacienda que está en la zona hotelera, que se llama Hacienda Cizal. Vamos a ir al Sunday Brunch, ¿sí? Y pues les quiero mostrar el outfit del día. Hoy me puse esta camisa de Massimo Dutti en color como ocre. Tenía mucho tiempo que no me la ponía. Me gusta. Estos slim fit shorts. Estos son de Original Penguin. Y estas alpargatas también son de Massimo Dutti. Son de piel y son color café. Y este es el outfit completo. Y el día de hoy voy a escoger esta loción de Hermès. Esta es la Terre d'Hermès. Tiene vetiver y es súper rica. Me encanta la botella aparte, como que tiene detalles bonitos. Tiene el logo aquí arriba y en la parte de abajo tiene la H. Y los lentes que voy a elegir hoy son estos Gucci. Tienen aquí como el detalle del Double G dorado. Y me gustan porque en la patita, recién poca, tiene la abejita. Ahí está. Oigan, vean por favor esta vista. Antes de llegar al restaurante, venimos a ver el mar, el mirador. Vean nada más que hermoso. A veces se me olvida que vivo en Cancún. Muy mal por mí, porque debería de venir más a la playa, la verdad. No hay excusa. Ya estamos aquí en el restaurante, estamos esperando que nos den una mesa porque está un poquito lleno, pero no debe de tardar. Mira, me muero de hambre. Y este lugar me lo recomendaron mucho porque es buffet, obviamente es el brunch dominical. Tienen comida típica mexicana y pues bueno, a ver qué tal. A ver, ahorita me dicen qué tal les parece.
¿Qué onda, Stylers? ¿Cómo están? Buenas noches. Oigan, pues tuve la suerte de que me hablara mi asesora de Louis Vuitton para decirme que sí llegó la maleta que quería. Estaba desde hace tiempo buscando la Kipal 55, que es una bolsa de viaje, y no había en existencia ni en la página de internet ni en la tienda. Y ahorita que ya llegó, pues me avisó y pues vine por ella, porque de verdad es que la tengo en mi wishlist desde hace mucho tiempo. Obviamente les voy a hacer un unboxing, no crean que me olvido de ustedes, pero bueno, solo les quería comentar. Hello, Stylers, ¿cómo están? Oigan, pues les voy a hacer el unboxing de la maleta que compré. Como les mencioné en el segmento pasado, desde hace mucho tiempo estaba en búsqueda de esta bolsa de viaje, la Kipal 55, y les quiero hacer, les quiero mostrar. Bueno, viene en esta enorme caja, y obviamente, bueno, viene con su dust bag, como pudieron ver ahorita. Vamos a sacarla. Elegí el Monogram Canvas porque, como pueden ver, es de mis favoritos. Tengo ya varias cosas, accesorios de piel y demás con este print. Y bueno, me encanta, se me hace un diseño clásico. Y bueno, pues aquí está la maleta. Viene obviamente con su candado, todos los detalles de la marca. Obviamente, pues trato de mostrarles los detalles. Chequen. Voy a abrirla para que la vean, porque obviamente la doblan para meterla en la caja y ahorita les muestro. Bueno, pues ya está aquí armada. La verdad es que me encanta, la calidad está impresionante. Obviamente lo que es de esperarse de una marca de lujo. Y además este tipo de material es muy resistente, sobre todo porque pues es para viajar. No es una maleta en la cual puedas documentar. Digo, puedes hacerlo, pero la verdad es que no me atrevería a dejarlo debajo del avión. Esta maleta está hecha. El tamaño 55 es el máximo que puedes subir a bordo como carry-on bag, y obviamente pues es para que la traigas contigo, ¿no? Y una vez abriendo la maleta, pues solamente tiene un compartimento. Está un poquito difícil hacer el video con una mano, ya que como viene doblada todavía no tiene como la forma. Pero bueno, voy a tratar de hacerles esto. Tiene aquí obviamente un compartimento pequeño en el cual pues puedes guardar, no sé, a lo mejor toiletries o lo que quieran. De cajón pues trae las llaves del candado. Bueno, aquí viene el candadito y aquí adentro están las llaves. Déjenme mostrarles. Trae obviamente una copia, son para abrir el candadito. Y elegí esta versión, que es la Bandolier, que lo que significa Bandolier es que trae este como strap para poderla cargar, obviamente, y no nada más la puedas llevar con las asas, sino que te la puedas colgar. Hay una versión que no lo trae, y si no lo trae, pues no incluye como esta banda de acá y este como tranchito. Pero bueno, a mí me gustó esta porque es más práctico y siento que obviamente se ve mucho mejor. Bueno, aquí está el detalle, obviamente, todo impecable. Y déjenme ponérsela. Bueno, pues ya le puse la correa. Igual, toda tiene obviamente detalles. Todo, cada parte de la maleta trae detalles. Me encanta esa atención al detalle, es lo que me gusta de esta marca. Bueno, aquí adentro olvidé mostrarles, pero bueno, obviamente viene la garantía y el código por si quieren escanearlo y checar el modelo. Pues aquí está. Ah, obviamente me faltó mostrarles, pero bueno, es que eso lo dejé. El día de ayer le quité el tag que trae, porque lo voy a dejar para que me lo personalicen con mis iniciales. Y obviamente Louis Vuitton y todas las marcas de lujo te ofrecen de manera de cortesía el hot stamping. Y pues de una vez dejé
la partecita donde va el nombre para que la personalicen con mis iniciales en color dorado. Ya cuando la tengan se las muestro y se la pongo para que vean cómo se ve. Pero bueno, esta es mi nueva Louis Vuitton Keepall 55 y me encanta, me encanta, me encanta. Ya no puedo esperar para usarla para viajar y espero que les haya gustado. Tylers, buenos días. Oigan, pues ya pasé a recoger mi tag para la maleta. Les voy a mostrar cómo quedó, me encantó. Como les comentaba, esto es una cortesía que te da la tienda cuando compras cualquier cosa. Le puedes aplicar hot stamping. Y bueno, yo decidí ponerle mis iniciales en dorado. ¿Qué tal? Está padre, ¿no? Ratito se la pongo y se las enseño. Bueno, aquí adentro viene realmente el ticket. Porque no me lo habían dado físico, solo me lo mandaron por correo. Oigan, y les quería mostrar cómo se ve la maleta adentro de la dust bag que viene a guardarla cuando no la estés usando. Y bueno, lo recomendable siempre es intentar llenar la maleta para que conserve su forma. Obviamente cuando la compras pues viene doblada de una manera especial, pero no es recomendable dejarla así. Obviamente se le van haciendo marcas al material, a la piel, y pues no, lo ideal es que se llene para que pueda empezar a conservar su forma. Y bueno, por eso te incluyen esta para que la puedas guardar. Bueno, les quería enseñar cómo quedó la tag con mi nombre personalizado en hot stamping. La verdad es que esto le da como un toque personal que me encanta. Obviamente tú puedes elegir el acomodo, el color y las iniciales, ¿no? Yo en este caso elegí mis iniciales de mi nombre, Ana Paola, y pues dorado, para que combine un poquito con los detalles. Bueno, aquí está. Le quité la correa y la guardé para que no se esté como golpeando. Pero pues bueno, así es como se guarda. Y nada, solo les quería mostrar. Y bueno, espero ya próximamente poder usarla para viajar. Tengo por ahí planeados unos viajes pronto, ya les contaré. Pero bueno, chao. ¿Qué onda, Stylers? ¿Cómo están? Buenos días. Oigan, pues hoy me tocó venir a desayunar con una amiga que hace tiempo se fue a vivir a Puebla y ahorita está en Cancún. Elisa, mi amiga. Y pues vamos a desayunar aquí en... Bueno, ya los había llevado a Siete Cielos, pero ahora cambiaron. Bueno, tienen otra sucursal que esta es nueva, la estamos visitando, la estamos conociendo. Y pues vamos a desayunar y a echar la platicada. Y hacer fitness. Nos vemos después. Chao. ¿Qué onda, Stylers? Oigan, pues me llegó este paquete de Amazon, yo lo abrí ahorita. Es una cámara Polaroid, esta es la versión Polaroid Now. Y se las quería mostrar, vamos a hacer el unboxing juntos. Y vamos a abrirla. Está súper cute la caja, ¿no? Está pequeña, corta. Bueno, pues vamos a abrirlo.
Y aquí tenemos la Polaroid Now. Cámara, déjenme sacarla del plástico primero y más bien ver qué trae la caja. Es una correa para cargarla, el cable para cargarla y obviamente pues el manual, documentación, pues garantía, etc. Déjenme abrirla y ahorita les hace. Pues ya la saqué de la caja, del plástico y aquí está. Me gustó mucho el color y con este detalle que tiene arriba de la marca Polaroid, siento que se ve muy bonito. Pedí también obviamente lo que son las películas para imprimir, las fotos, pero esas me llegan después. Al parecer están como que un poco out of stock, a medio agotadas, porque me costó trabajo encontrarlas. Y hay de diferentes tipos. Obviamente están las clásicas blancas, que todos conocemos. Hay unas que son negras, hay otras que son de colores. Hay unas que son amarillas, pero bueno, apenas me lleguen, pues obviamente les enseño cómo se monta la película dentro de la caja y hacemos una prueba. Solamente trae 8 películas cada caja y la verdad es que sí están caritas, están entre 350 y 400 pesos por 8 fotos, la verdad es que sí es algo caro, pero bueno, el detalle vintage y todo que le da clásico es muy padre. Entonces, pues bueno, esta es la cámara. Aquí está la correa. Y el cable para cargarla. De este lado tenemos la documentación. Únicamente instructivo. Y bueno, la caja. Oigan, pues me acaba de llegar lo que pedí por Amazon la semana pasada. Ya ven que les comenté que me había comprado una cámara Polaroid. Ya por fin me llegaron las películas. Y en esta caja viene algo súper cool. Ahorita les voy a mostrar. Porque ahorita con lo de la dieta y así, se nos ocurrió pedir estos contenedores para hacer todos los meals pues juntos, ¿no? Y no tener la necesidad de estar cocinando cada rato. Entonces, este paquetito les trae estos contenedores, creo que son 15, para poder preparar las comidas con anticipación. Y está súper bueno. Déjenme abrirlo y les muestro. Y trae para tres comidas, platillo principal y las guarniciones. Y está súper bien porque lo padre de estas es que obviamente lo puedes meter al microondas, lo puedes meter al lavaplatos, que no tengo, lo puedes congelar, se pueden acoplar para guardarlos, son reusables y aguantan frío y calor. Entonces están súper bien. Les dejo el link en la descripción por si les interesa checarlos. Y pues nada. Ah, y también me llegó... Ya ven que les había comentado que me urgía el stand para el coche para poder poner la cámara para cuando hago videos y platico con ustedes, para no tener que agarrarlo con la mano. Pues bueno, ya me llegó también este, después lo pruebo y les muestro cómo se ve.